Buenas a todos, chavales y chavalas, soy RememberV2 y vamos con otro jueguito de habilidad, con el pase alto este que tantos quebraderos de cabeza está dando en su nivel de plata, ¿no? Bueno, pues os voy a mostrar cómo pasároslo, ¿vale? Bueno, antes de nada también quería decir que no me agreguéis de amigos, ¿vale? No voy a aceptar ninguna invitación de amigo precisamente porque borré a 53 amigos, ¿vale? No voy a agregar a nadie nuevo ahora, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido, ¿no? Y sin más, es porque se queda la consola pillada, así es que aunque quiera, no puedo, ¿vale? Espero que lo entendáis y venga, vamos con el jueguito. Y bueno, para este juego, como siempre suelo hacer, ¿vale? Voy a cambiar de jugador, ¿vale? Y para que lo veáis cómo lo hago, vamos a jugar, vamos a juegos de habilidad, le damos un golpe al joystick derecho y hacia un lado y entonces nos da esta opción, elegir jugador, ¿vale? Vamos a elegir, bueno, la vez anterior para los regates de habilidad avanzados utilizamos a Neymar. Esta vez vamos a utilizar a un gran pasador, como es Pirlo, Andrea Pirlo. Que bueno, pues que está en la Juve y es medio centro. Aquí lo tenéis, ¿vale? Veis a la derecha abajo, veis todos sus numeracos que tiene, ¿no? De pues eso, es un gran pasador y además un gran lanzador de faltas. Bueno, vamos a escoger a Pirlo y nos vamos a coger el juego de habilidad que toca hoy, que es el de los pases altos, ¿no? Como ya habíamos dicho. Así es que, bueno, el nivel de plata es el que tiene la duda, pero bueno, yo empezamos por el principio, vamos allá. Bueno, este es el nivel de bronce. Lo que tenéis que básicamente que hacer está tirar el mayor número posible de cajas, ¿no? Y de botellitas que se encuentren en ellas. Y ir sumando puntos. No tenéis que conseguir muchos puntos. Luego ya veis que ya me acabo de pasar el nivel. O sea que no es difícil, ¿vale? Lógicamente, pues siempre está bien pues sumar el mayor número de puntos posibles. Pero ya me he pasado él. No te hace falta muchos balones para pasarte este juego de habilidad, ¿vale? O sea, lo considero fácil, ¿vale? Otra cosa es que tuvieras que derribar todos los objetivos, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de una cosa más compleja. Pero claro, lógicamente es el nivel de bronce, no nos puede suponer demasiada dificultad, ¿vale? Ahora sí, el que viene ahora, hay mucha gente que está teniendo algunos problemitas. Bueno, y quien dice problemitas tiene problemones. Este mensaje que os aparece aquí lo tenéis que leer, es muy importante. Fijaros lo que hago yo. Meto primero en el cubo, digamos en los cubos que más cerca están, y luego intento marcar, meterla en el que está más lejos, ¿vale? Me duplica los puntos. Decís, joder, 10.000 puntos por meterla en un barril. Pues sí, claro. Es que la primera fila de barriles te multiplica los puntos, lo cual quiere decir que, bueno, pues podéis sumar muchísimos puntos. Fijaros, primero la intentamos meter en el barril pequeño, ¿vale? Que relativamente es fácil. Y luego intentamos marcar en un barril que esté más lejano. Ya está, ya me lo he pasado. No ha sido tan difícil, ¿no? Yo, como muchísimos, no había leído ese mensaje primeramente. Y bueno, pues conseguí 17.000 puntos, ¿vale? Marcando en cuatro de los sitios. Y yo decía, joder, pues, ¿y entonces? ¿Cómo va a ser esto el nivel de plata? ¿Cómo será el leyenda, no? Madre mía. Bueno, pues es simplemente se trata de eso. Marcar primero en el cubo pequeño y luego en los grandes. Bueno, y hemos conseguido pasar el de plata, que ya digo que a muchos nos ha dado os ha dado quebraderos de cabeza. Ya veis que tampoco es tan complicado. Nos vamos al de oro. En el de oro consta de darle al larguero, ¿vale? Ya veis que aquí al principio tenéis 8 intentos, pero ya veis que conforme te vas alejando, ¿vale? Tienes más intentos, ¿no? Para poder conseguirlo. Lógicamente, si no te pasas la primera fase, pues lo vas a tener bastante complicado para. Pero bueno, yo creo que relativamente este, incluso el de oro, es más fácil que el de plata, ¿vale? O sea, si os dais cuenta, yo ya me he pasado el nivel de oro. Simplemente es que, pues que tengo que continuar hasta que se acabe
hasta que se acabe el tiempo o los intentos, ¿vale? Y ya habéis visto que, bueno, que tiempo hay más que de sobra, ¿vale? Ahora, claro, lógicamente necesitaréis darle una vez para pasar, digamos, a la siguiente fase, ¿no? O sea, para pasar un paso, para dar un paso más atrás y tirar desde más y más lejos, ¿no? Bueno, y ya veis que estoy casi en la última de todas, ¿no? Sin más, y simplemente se trata de darle al larguero y de practicar y de coger el truquillo, porque igual al principio os puede resultar un poco difícil el hecho de decir, joder, si le estoy dando, si estoy tirando al larguero, le estoy dando, ¿no? Y bueno, es un poquito de coger el truquillo, ¿no? De coger el truquillo. Ya os digo que no es para nada difícil, ya veis que pues que desde que estoy tirando ya desde el medio del campo y podéis tirar incluso desde más atrás seguro, pero bueno, yo aquí es donde me quedo, pero tenéis muchos intentos, ¿vale? Tenéis muchísimos intentos para conseguirlo y esto hace que el juego no, pasarte el juego no sea muy difícil y menos aún cuando dándole tres veces al larguero más o menos, o sea, ya has conseguido el nivel oro y puedes acceder al nivel de leyenda, ¿vale? Lógicamente, pues hombre, contra más puntos hagas mejor, ¿no? Es de lo que se trata además, ¿no? Y de ese pique que podéis llegar a tener con vuestros amigos de, pues mira, yo he hecho más, yo he hecho menos, tal, no sé qué, y bueno. Básicamente se trata de eso. Me quedan tres intentitos, ya os digo, yo aquí me quedo, no le doy más veces. Si le hubiera dado, me darían más, ¿vale? Me recargarían más y quizás en vez de, pues igual me dan 20 intentos más, no lo sé, ¿no? También tiempo, ya veis que hay más que de sobra, ¿no? Todavía me sobra más de un minuto larguito. Así es que vamos con el modo leyenda. Y bueno, este es el modo leyenda, aquí no me voy a molestar demasiado, ¿vale? Lo veo un poco complicado. Bueno, se trata de ir haciendo pases aéreos, ¿vale? Podéis hacerlo con LB o L1 y la Y o el triángulo, o podéis hacerlo con la X o cuadrado. Se trata de eso, de ir haciendo pases a los compañeros, pero la dificultad está en que cada vez que el balón bote en el suelo, irá subiendo el muro, ¿vale? Irá subiendo un peldaño el muro. Para romper ese muro, por así decirlo, lo que tenéis que hacer es darle a una de las dianas o incluso introducirla en el cubo que hay en el medio, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo lo que hay en el modo leyenda. Bueno, pues esto ha sido todo el juego de habilidad de pase alto que hemos utilizado, como ya digo, a Pirlo. El siguiente juego de habilidad será los centros, ¿vale? Estar atentos a aquellos que queráis, que esperéis con ansia ese juego de habilidad, que ya sois unos cuantos. No es demasiado complicado tampoco, ¿vale? Pero yo os lo mostraré igualmente. Utilizaré a un jugador colombiano, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar la intriga que decía alguno, ¿vale? Y nada más, chavales. Ya sabéis, como siempre, si os ha gustado, darle al like, favoritos, suscribiros y todas esas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y adiós.